Muy buenas tardes, que la paz de Cristo reine en tu corazón. Gracias al Señor nuevamente, como todos los días sábados de 2 a 4 de la tarde. Este es el programa Dios te está llamando. Dios te bendiga. Estoy saludando a mi amada esposa, a mis hijas que han quedado ahí en nuestro hogar. Que el Señor les bendiga. También a todos los que están conectados, los que están del otro lado. Ahí estamos saludando. Ahí ya están entrando los pedidos de alabanza en este día. Así que estoy saludando a Darío Peticilio y Marisol, que están conectados por Facebook, y también a los chicos de O'Higgins del comedor, también estoy saludando. Así que el Señor los bendiga en este día. Así que vamos, fuerza adelante en este día sábado maravilloso que el Señor nos da en este día, o sea, más bien vamos a decir, nos presta. Así que el Señor te bendiga. Oramos al Señor para dar comienzo a este programa en este día. Padre, te doy gracias en el nombre poderoso, maravilloso y glorioso de Jesús. Padre bueno, Padre Santo, Padre eterno, te ruego tu bendición sobre cada uno de los oyentes, sobre cada uno de aquellos que están viendo el programa a través del Facebook. Bendice sus vidas, Señor, cual fuere su necesidad, su problema, su dificultad, lo que están pasando, lo que están viviendo, lo que están enfrentando. Dios mío, que tú los fortalezca, que tú los saques adelante. Gracias, Señor, mi Dios, porque es grande tu poder, grande es tu gloria. Todavía creemos en los milagros, Señor. Los milagros no lo hace el hombre, no lo hace la mujer, Señor, mi Dios, no lo hace aquel que tiene un ministerio alto, Señor. Los milagros lo haces tú, Señor, a través de la fe, Dios mío. Gracias, Señor, Padre Santo, porque somos testigos de esos milagros maravillosos que tú estás haciendo, Señor, Padre amado. Gracias te doy en esta hora. Bendigo tu nombre, Señor. Bendice a mi esposa, a mis hijos. Bendice, Señor, mi hogar. Bendice mi trabajo, Dios mío. Bendice esta radio. Bendice a mi hermano Facundo. Bendice, Señor, Padre Santo, hasta donde llegue las ondas radiales, Señor, mi Dios. Que la bendición tuya comience a correr, comience a recorrer, comience a llenar, comience a colmar, Señor, mi Dios, esas vidas necesitada. Señor, mi Dios, te doy gracias. Pongo en tus manos, Señor, este programa y te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que el Señor los bendiga grandemente. Bueno, estamos un poquito acelerados porque ya se nos está yendo el tiempo. Así que el Señor los bendiga nuevamente, como todos los días sábados de 2 a 4 de la tarde, este programa Dios te está llamando. Así que vamos con la primera alabanza ahí de los guerreros de Cristo, ahí para mi amada esposa, y luego continuamos complaciendo los pedidos que ya están llegando ya aquí a la mesa de trabajo. Pues yo quiero darte gracias, mi Señor, por el día y por la vida que me das. Cada día arreglarme más y más y buscar de mi Padre celestial. Cada día arreglarme más y más y buscar de mi Padre celestial. Pues yo quiero darte gracias, mi Señor, por la fuerza y la alegría que me das, y poder resistir a Satanás y vencer en el nombre del Señor. Y poder resistir a Satanás y vencer en el nombre del Señor. Hoy yo quiero darte gracias, mi Señor, por el día y por la vida que me das. Cada día aferrarme más y más y buscar de mi Padre celestial. Cada día aferrarme más y más y buscar de mi Padre celestial. Pues yo quiero darte gracias, mi Señor, por la fuerza y la alegría que me das, y poder resistir a Satanás y vencer en el nombre del Señor. Y poder resistir a Satanás y vencer en el nombre del Señor.
Heavy. Dios, dime conmigo, dime que contra mí, dime cuántos enemigos los tengo bajo mis pies, porque vengo con Jesús de Nazaret. Eso te digo que... Dios, viene conmigo, dime que contra mí, dime cuántos enemigos los tengo bajo mis pies, porque vengo con Jesús de Nazaret. Si quieren atacar con toda su maldad, le ganó a los gigantes como David a Goliat, le ganó como Gedeón contra Madian, soy más que vencedor si Dios conmigo está. Dios viene conmigo, dime quién contra mí, dime cuántos enemigos los tengo bajo mis pies, porque vengo con Jesús de Nazaret. Quito de enfermedad, su nombre sano está, y el que está caído se vuelve a levantar, con la boca se declara para salvación, tenés fe y créelo con el corazón. ¡Hey! Quito de enfermedad, de su nombre sano está, y el que está caído se vuelve a levantar, con la boca se declara para salvación, tenés fe, créelo con el corazón. Los tengo bajo mis pies. Sé que ando con el grande, que soy hijo del rey. Nosotros andamos coronando y los malos terminando, y sabemos que Jesús es que tiene el mando. Somos los que no se rinde, somos los que batallamos. Si hay tropiezos y caídas, de nuevo nos levantamos. Vamos en contra del sistema, sin importar el que dirán. Y para la gente le traemos cubierra. Y ninguna arma forjada contra mí prosperará. Y aunque vengan como río, me defenderá papá. Y aunque vengan como río, me defenderá papá. Y aunque vengan como río, me defenderá papá. Tiempo, creo haber soñado esto en otro momento. Hace tanto que pasó, imposible de olvidar. En mis ojos pueden ver, algo les resulta familiar. Yeah.
José. No reconoce mi carita, el nene que se pasaba en la esquinita con una cervecita o con cocaína en la cabecita. Si no me puedes reconocer, es porque no lo puedes creer. Que de la forma en que me vine a perder, llegué a pensar que ya no iba a volver. Estoy chilling, y aunque una vez estuve preso, ahora en libertad con mi letra vuelo seso. Como José en Egipto, que cuando era esclavo no era que no fuera listo. Si no puedes ver mi libertad, es porque no aguantas la verdad. Porque no crees que yo pueda estar donde los reyes están. Tírala. Hey, soy José. Les presento el volumen 2 de Rap Redimido. Maverick. Dime, ¿quién está en la casa? En verdad es un álbum muy personal. Dime, ¿quién está en la casa? Con la intención de que todos se sientan identificados. Yo, si es doble R, ya tú sabes la que hay. La pura RAI, con más palabreo que la RAI. Hoy traigo para tu cena filetito de ribeye, más caro que los de South Bay, allá en Dubai. Ay, 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 tranquilos que la casa invita, sin importar cuántas veces se repita. Disfruta con apreciación, distinción, atención, que no te estoy brindando papita frita. RAP, con P de positivo, con A de amor, con R de redimido. Esta es la intro, o sea, el aperitivo. Lo que viene va a cambiar tu paladar cognitivo. Ni la cabra ni el chivo. No, escucha bien. El mozo que te sirve es la oveja número 100. Consciente que esto sabe excelente. ¿Gracias a quién? Al sazón de un chef judío que nació en Belén. Saborealo, deja fluir el cabeceo. Que hoy sacamos las barras de paseo. Aquí les dejo otra pieza de museo, mientras que me preparo para romper el coliseo. Dime, ¿quién está en la casa? Melaza, el que siempre se pasa. Dime, ¿quién está en la casa? Oveja número 100, el gallo de pura raza. Dime, ¿quién está en la casa? El que la verdad no la disfraza. Dime, ¿quién está en la casa? Redimido, la verdadera gracia. En verdad no la hice pa' que bailen. La hice para darle al coco y romper el silent. Pura sabiduría en pote, no la desairen. O se arrepentirán como a los que votan por Biden. La nota discordante, la receta desintoxicante. Si quieres llámame arrogante o petulante. Que no hay manipulación que me haga bajar el guante. Mis códigos no lo descifran ni Alexa ni Siri. Más que un rapero soy el atalaya de la Siri. Apaga el fili que llegó la luz sin cable. Fue razonable con lírica potable. Check this out, flow pesado, un tumbao, arrastrao. Este sazón no fue robado ni prestado. Coman a confianza que ya estoy probado. Mi gente, yo estoy seguro, no es que estoy enchuletao. Indetenible, invencible. Yo no soy el más duro, soy el menos predecible. Mantengo el pacto, incorregible pero exacto. Pegado a la fuente de Jesús es mi extracto. Dime, ¿quién está en la casa? Melaza, el que siempre se pasa. Dime, ¿quién está en la casa? Oveja número 100, el gallo de pura raza. Dime, ¿quién está en la casa? El que la verdad no la disfraza. Dime, ¿quién está en la casa? Redimido, la verdadera gracia. Algunos me llaman el incorregible. El que la verdad no la disfraza. Willy González, AK Redimido. Redimido, la verdadera gracia. Puedes llamarme la oveja número 100. El que la verdad no la disfraza. MC 1615 en la casa. Redimido, la verdadera gracia. Y ahí está.
estamos entonces complaciendo los pedidos. Estábamos ahí con Nuevas Criaturas. Dios viene conmigo de Nuevas Criaturas ahí, dedicado para Miqueas, Eitan Ramírez. Y luego ahí estaba el tema también de Rescate, Soy José, para Nayara Loizana Ramírez también, que han estado pedidos. Así que estamos complaciendo los pedidos ahí que están llegando aquí a la mesa. Así también, por último, teníamos la alabanza ahí, Grasa de Redimido, solicitado por Tati. Ahí, así que el Señor bendiga. Acaba de llegar también un mensaje también allí de mi hijo Gabriel, también de Panadería Cuarto Bajito, el cual nos están saludando. Muchas bendiciones, todo pero todo lo mejor en el Señor para sus vidas. Ahí también vamos a estar orando por el nuevo compañero, ahí por Cristian también, que tiene a su hijita enferma, y vamos a estar orando también. Todavía existe los milagros a través de la fe en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Así también, mi hijo Gaby está pidiendo allí una alabanza de sentimiento ahí dedicada para sus compañeros de trabajo. Están trabajando arduamente ahí en Cuarto Vasquitos. Ahí vamos, ahí, bueno, incansablemente, porque estaban la Pascua ahí, tanto factura como también ahí las rosquetas, ahí se le está agregando más trabajo todavía, así que vamos, vamos, fuerza, para eso estamos, para hacerle la buena compañía en este día, sábado nuevamente, como todos los días, sábados de 2 a 4 de la tarde. Así también, estoy saludando también a aquellos que están viendo el programa a través del Facebook, también Mariana Izarralde, Daniela Madrún, Carlos Alberto Barroso. El Señor les bendiga, muchísimas, pero muchísimas gracias por estar allí, estar viendo el programa, así que el Señor los bendiga grandemente. Así que estamos aquí, luego, casi a terminación de este programa, voy a estar orando por todas necesidades, así que el Señor bendiga en este día. Así que vamos, proseguimos entonces. Tenemos el sentimiento ahí, entonces vamos con esa alabanza de sentimiento ahí, solicitada por mi hijo Gabriel, que está trabajando ahí con sus compañeros en la cuadra ahí de Cuarto Bajito de Rafael Calzada. Más.
chiquita una vez más, muéstrame dónde estás. Estrellita tan bonita, guíame, muéstrame su corazón. Estrellita tan bonita, guíame, muéstrame su corazón. Mucho tiempo lejos anduve, lejos de tu dulce amor, mas ahora por tu gracia tengo paz en mi Señor. Gloria, gloria al Cordero, gloria, gloria a Jesús, ya soy limpio por su sangre. Gloria, gloria a Jesús, gloria, gloria al Cordero, gloria, gloria a Jesús, ya soy limpio por su sangre. Gloria, gloria a Jesús. Cristo mío, tú me salvaste, tuyo soy, tuyo seré, por tu sangre derramada, vida eterna gozaré. Mucho tiempo lejos anduve, lejos de tu dulce amor, mas ahora por tu gracia tengo paz en mi Señor. Gloria, gloria al Cordero, gloria, gloria a Jesús, ya soy limpio por tu sangre. Gloria, gloria a Jesús, gloria, gloria al Cordero, gloria, gloria a Jesús, ya soy limpio por su sangre. Gloria, gloria a Jesús. Gloria, gloria al Cordero, gloria, gloria a Jesús, ya soy limpio por su sangre. Gloria, gloria a Jesús, gloria, gloria al Cordero, gloria, gloria a Jesús, ya soy limpio por su sangre. Gloria, gloria a Jesús. Quisiera advertir a todos los que en el mundo pretenden
porque esto de nada les podrá servir. Hoy es el tiempo en que debes decidir aceptar a Jesús para que Él cuando venga a buscar su iglesia, así juntos podamos ir.
Ven conmigo, dime que contra mí, dime cuántos enemigos los tengo bajo mis pies, porque vengo con Jesús de Nazaret. Dios, viene conmigo, dime que contra mí, dime cuántos enemigos los tengo bajo mis pies, porque vengo con Jesús de Nazaret. La ciudad de Belén, la tierra de David, nació un eterno rey, hoy decimos heme aquí. Creador de la vida, un príncipe de paz, con poder invencible, rompe yugo y potestad. No importa lo gigante, quien se nos ponga enfrente, si estamos con Jesús, no hay diablo que nos frene. Somos diferentes en esta plataforma, un ADN de Cristo, la cual te transforma. Muchos nos decían que no éramos capaces, con lobos, rapaces, no hacemos las paces. Seguimos en la línea, como una atalaya. Ya lo nuestro es real, lo del diablo falsa valla. No compramos conejitos por una plata que haya. No adoramos a dioses falsos, esta guerra está ganada. Sé de dónde vengo y a dónde voy, sin mucha palabrería y real de corazón. De Belén, la tierra de David, nació un eterno rey, hoy decimos heme aquí, creador de la vida, un príncipe de paz, con poder invencible, rompe yugo y potestad. No importa lo gigante, quien se nos ponga enfrente, si estamos con Jesús, no hay diablo que nos frene. Somos diferentes en esta plataforma, un ADN de Cristo, la cual te transforma. Muchos nos decían que no éramos capaces, con lobos, rapaces, no hacemos las paces. Seguimos en la línea, como una atalaya, los nuestro es real, doy el diablo falsa barra. Dios, dime conmigo, dime que contra mí, dime cuántos enemigos los tengo bajo mis pies, porque vengo con Jesús de Nazaret. De Magia, Donay, de Florencio Varela, Buenos Aires, Argentina. Yo no quiero ser el número uno, yo soy hijo del número uno. Estamos entonces con M aquí Adonai desde Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. También ahí para aquellos que les gustan el rap, ahí hay muchos jóvenes, mucho quizás esta generación que están escuchando ahí este Elegante y todos aquellos que hacen rap. Y por eso le pasamos ahí M aquí Adonai también este, música cristiana y de aquellos que fueron transformados por el poder de nuestro Señor Jesucristo y que quizás estuvieron en la mala vida, estuvieron en los vicios, estuvieron en la droga, pero allí de ahí lo rescató el Señor y hoy alaban y glorifican el nombre del Señor a la manera allí de que Dios le está guiando. Así que el Señor bendiga en este día. Ahí estoy, voy a estar saludando por motivo de los cumpleaños a mi hijo Jonathan Noé Pérez, ahí que ha estado cumpliendo año esta semana. A lo mismo que también mi nuera, este, Carolina también, ahí que ha estado cumpliendo años también esta semana. Estoy saludando, que el Señor les bendiga grandemente, deseando todo, pero todo lo mejor para su vida. Así que el Señor bendiga, que lo hayan pasado bien y que el Señor bendiga grandemente ahí, los prospere, le ayude a alcanzar todos los buenos deseos de su corazón. Así que el Señor bendiga en este día. Ahí gracias al Señor que en este día podemos estar nuevamente como todos los días sábados de
2 a 4 de la tarde con este programa Dios te está llamando. Quizás con algo diferente, gloria al Señor, y quizás como muchas veces quizás dice los noticieros, muchas veces ponen ahí que muchas veces no es apto para tal edad y para niños, niñas o adolescentes. Bueno, este programa yo creo que no es apto para los religiosos. Por eso, gloria al Señor, tratamos de hacer algo diferente. Quizás del punto de vista de muchos, quizás sea algo fuera de lo normal, fuera quizás de lo que tendría que ser, pero bueno. No entramos ahí a juzgar a los demás ni tampoco a probarnos nosotros, gloria sea al Señor, sino a tratar de hacer algo diferente y poder llegar allí a aquellas necesidades, llegar allí a las almas que todavía no conocen al Señor y quizás allí nunca han estado dentro o compartiendo una reunión en una iglesia evangélica. Así que el Señor pueda bendecir grandemente. Dios da la oportunidad a todo. La palabra de Dios dice a través del apóstol Pedro, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que Dios vino allí en forma humana porque era Emmanuel, y Emmanuel significa Dios con nosotros. Vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Así que vino para todo. Gloria sea al nombre del Señor. San Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, dice la palabra del Señor. Ahí pueden encontrarlo por San Juan 3:16-17. Así que gracias al Señor. Estábamos entonces compartiendo M aquí Adonai, allí que estaba allí desde Florencio Varela. Yo también viví parte de mi niñez allí en Florencio Varela, barrio La Sirena, así que toda la bendición. Así es donde está llegando las ondas radiales, donde está llegando y sonando la FM Rema 94.9. El Señor bendiga. Así estamos, hemos estado complaciendo también el pedido de mi hijo Gabriel, que pedía sentimiento para ahí, para Cuarto Vasquito, para los compañeros de trabajo ahí, que el Señor bendiga en este día. Así que mi hija Mili Milagro está pidiendo Todo lo Puedo de Alex Zurdo. Alex Zurdo, Todo lo Puedo. Así que vamos, fuerza adelante en este día. Ya estamos transitando la primera horita de este programa. Te recuerdo nuevamente y lo repito, estoy todos los días sábados de 14 a 16 horas, de 2 de la tarde a las 4 de la tarde, estoy en esta radio, allí con este programa Dios te está llamando. Así que el Señor bendiga, gloria sea el nombre del Señor en este día, todas las mejores bendiciones para tu vida. Fuerza adelante, hay muchas cosas que enfrentar en la vida, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, dice Filipenses 4:13. Así que vamos, fuerza en este día. Así tenemos entonces, ahí está estamos tratando de complacer el pedido de mi hija Mil, de Alex Zurdo, Todo lo Puedo. Sirva de bombilla para acabar de todo lo que te retrasa. Con la oración enfrentarás cualquier guerrilla y la maldad jamás tocará tu casa. Hacia donde miraré, llamaré, llamaré. Seguro no será para el suelo. Míralo para arriba.
arriba me mandan la fuerza. Y arriba me mandan la fuerza. Y sigo perseverando en cualquier ocasión. Doy cada paso con fuerza y pasión. Cada batalla me hace más fuerte. Yo sigo al frente y no hay problema, crisis o prueba. Que mi fundamento en roca remueva. Cuando mi alabanza al cielo se eleva, recibo la paz que a seguir me lleva. Y prosigo yo sabiendo que allá arriba nunca falla. Termino lo que comencé, voy a pasar la raya. Valiente y esforzado, dedicado y enfocado. Todavía no he terminado, no voy a tirar la toalla. Mirada para arriba, para el cielo, ese es mi consuelo. Con Dios todo lo puedo, cuando yo veo. Para arriba, para el cielo, ese es mi consuelo. Aquí no hay más tristeza, de arriba me manda la fuerza. Conforme, que todo el mundo tiene problemas. Aunque la prueba parezca enorme, síguelo y no temas. Ay, no te quedes sentado conforme. Que todo el mundo tiene problemas. Aunque la prueba parezca enorme, síguelo y no temas. Hacia donde miraré, llamaré, llamaré. Seguro no será para el suelo. ¿Para dónde? Mirada para arriba, para el cielo. Ese es mi consuelo. Estamos entonces complaciendo el pedido de mi hija Milagro, que ha pedido Todo lo puedo, ahí de Alex Zurdo. Así, gracias al Señor, todo, pero todo lo mejor, deseando siempre, tengo que desear lo mejor a cada vida, a cada corazón. No sabemos el problema, la situación que está atravesando el hombre y la mujer en este tiempo, ya que hay muchas preocupaciones, mucho quizás allí depresión, mucha tristeza, mucha amargura, y la gente ya no sabe qué hacer, no sabe para dónde correr, a quién recurrir. Dice la palabra del Señor: vení a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Así que puedas venir al Señor, el único que te comprende, el único que allí te puede ayudar. No te pide nada, no te pone un precio. Basta solamente tener fe en su nombre, fe. Porque en la palabra de Dios dice: tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Siempre habla de la fe. Es la fe del hombre, la fe de la mujer que se acerca, que cree, que recibe a este Salvador eterno. Así que gracias al Señor. Bueno, gracias al Señor también. Venimos ahí compartiendo también ya. Gracias al Señor hemos estado también siendo participantes de las oraciones, porque no nos vamos a dar manija, no nos vamos a vanagloriar, porque hoy en día está lleno de eso. Muchas veces ahí, bueno, yo soy el más excelente, yo soy el más perfecto, yo soy esto, yo soy aquello, no.
Todo está en Cristo Jesús nuestro Señor, y toda la gloria tenemos que dársela a Él siempre. Gloria sea al Señor. Y gracias al Señor, bueno, estamos también, reitero, siendo partícipes también de las oraciones en favor de Maya. ¿Se acuerda de Maya? Que tenía allí una infección pulmonar también, que había caído en terapias allí, pero gracias al Señor, bueno, pudo salir de ahí, gracias al Señor. La gloria es para el Señor siempre, gloria sea el nombre del Señor. Y bueno, hemos estado orando también por Solange Arce, también por su bebé, que maturo también, bueno, lo apartaron, ella quedó acá internada a causa de una infección allí, gloria sea el nombre del Señor, en el hospital aquí Oñatibia, y el bebé fue trasladado allí a La Plata. Y hemos estado orando también allí por este bebé, y gracias al Señor, el bebé salió adelante. Después ya se alimentaba solito, ahí gloria sea el nombre del Señor, o sea, bueno, no solo gloria sea el nombre del Señor, sino que allí ya podía tomar el biberón, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, o sea, la mamadera. Y gracias al Señor, salió adelante, y después ya estaba con el padre, pues no podía estar con la madre, porque la madre recién esta semana, después de creo que 2 meses más o menos estar soportando allí una y otra operación, estaba al borde allí de la muerte, pero gracias al Señor, bueno, seguimos creyendo, seguimos pidiendo y seguimos orando allí por su vida. Y gracias al Señor, estos días atrás, en esta semana, ya le dieron el alta, gracias al Señor, después que quizás para muchos no había esperanza, no había mejora, pero gracias al Señor, Dios tiene misericordia de todos generalmente, porque Dios nos ama a todos por igual. Bueno, Solange Arce ha salido, ya le dieron el alta, ya está en su casa ahí, así que creo que ya se ha reunido con su bebé, con Aarón, me enteré que se llamaba. Así que el Señor bendiga grandemente, así que estamos orando, creyendo, porque no es nuestra oración, no somos nosotros. Nosotros oramos y pedimos, y la obra la hace solamente el Señor. Así que toda la gloria siempre es para el Señor. Nosotros simplemente tratamos allí de hacer nuestro aporte también a través de la oración por las necesidades. Así que fuerza, adelante. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Como dijo el apóstol Pablo. Así que en este día, gracias al Señor, Señor los bendiga. Ahí estábamos entonces, estamos transitando en la primera hora de este programa. Gloria sea al nombre del Señor, ya a las 3 y 10 van a ser, gloria sea al nombre del Señor. Así que vamos con vamos a estar compartiendo ahí, gloria sea al nombre del Señor. Megamic de Nuevas Criaturas, ahí, gloria sea al nombre del Señor, DJ Nico. Ahí entonces, gracias al Señor. Y bueno, estamos aquí para, no solamente para entretener, no solamente para hacerle la compañía, sino también dispuesto a poder escuchar si tenés algún pedido de oración, alguna necesidad. Y tan solamente crees en el nombre del Señor, el Señor todavía sigue haciendo milagro. Cuando nosotros, nuestra fuerza, nuestros recursos, o hemos probado una otra cosa que no nos dio solución, no recibimos mejora, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Si tan solamente tuviéramos fe en el nombre del Señor Jesucristo, el Señor hace milagro también en estos tiempos. Así que
Te invito a que puedas creer a este Dios maravilloso, creer a este Dios eterno. Gloria sea al nombre del Señor. Hoy hay tantas cosas que nos bombardean, cosas que nos hacen dudar, cosas que nos hacen muchas veces volvernos incrédulo, a cerrar el corazón, a no querer oír, a no querer recibir. Gloria sea al nombre del Señor. Aleluya. Pero la decisión está en nosotros. Nadie nos puede obligar a otra cosa si nosotros allí no les permitimos. Así que Señor bendiga. Tenemos ahí entonces, vamos con nuevas criaturas ahí para toda la amada audiencia y para todos aquellos que están viendo el programa a través del Facebook. Decirte al oído cómo me siento yo. En mi vida he cometido un gravísimo error al haberme separado de tu perfecto amor. Niño, perdóname. Te veo llorar porque te han lastimado, te hicieron daño, te duele, lo sé. Tus lágrimas corren, no para la tormenta, porque en tu vida no para la tormenta. Que de busca tapar ese vacío, buscas la verdad y que le duela por tu amor. No me estoy burlando, y ahora que alguien tuvo mucho más amor, como Jesús, comprenderás que perdonar es posible. No es agradable, no es accesible, vas a ser libre del dolor de la vez. Algunos dicen que lo que pasé fue por la suerte, o se me puso mente, o son cosas que pasan. La gente a mí se llama loco, yo creo y veo, pero me enviaron. Será por eso que hoy te ven abandonado, vaya abajo, te encanta la alabanza. Corazón,
firme de que Dios existe y es real. Nunca me ha dejado solo, me parece una nueva vida. La vida ya la metamos, dejando todo atrás. Aprendí de los errores y también de los fracasos. De que no malos momentos son la mente. También paso de rutina, que la acción se activa. A mi cuerpo vuela, mi espíritu más se aviva. Y voy camino hacia la meta, camino con mi sueño contra viento y marea. Con el mismo empeño, él me guía, él me sostiene. En sus manos se detiene, navegando en esta ruta la victoria ya se viene. Esta lucha es día a día, no volveré más al lodo. Thank you.
No temo porque se llega conmigo. Ya no quiero hacer más de lo mismo. No me cuentes en tu camino. Recuerda lo que pasó. Vale, pero tú podrás que lo que no lo harás tú. Eras en primer lugar. No importa lo que pasa, no es la tormenta pasa. Siempre saldrá el sol. Como no voy a lavar a través de mi canción. Quedas en primer lugar. Ya visto ya estará, tú te glorificarás. No importa lo que pase, siempre en el primer lugar. Escucha cómo se hace. Como lo hiciste en la cruz, quédate que puse en mi vida la luz, que otro amor.
a tu altar vengo arrepentido, llego a tu presencia con vacío, que solo tú lo puedes llenar. Necesito de ti para poder vivir. Llené mi vacío, no se mantuvo lleno, y para llenarlo me lo quise por dentro. Necesito de ti. Espíritu Santo, ven a este lugar. Con esa sangre, preciosa sangre poderosa que posa en mi vida, da una vida victoriosa, hermosa prosa que te destroza. Las ganas de decir que la vida en Jesucristo es poca cosa. Entiendo el rompimiento lento de tu lamento, siento el viento, voy contento porque está cerca tu tiempo. Se entendió su sufrimiento y su lamento termina porque Jesucristo siempre llega a tiempo. Un futuro duro como muro, yo te aseguro que si Dios está conmigo, siempre estoy seguro. No importa lo que trame o intenta el lado oscuro, porque el Espíritu es mi padre y Jesucristo es mi escudo. De Belén, la tierra de David, la ciudad de los reyes, hoy decimos en mi aquí, creador de la vida, un príncipe de paz, un poder invencible, rompe yugo y potestad. No importa los gigantes, quien se nos ponga frente, estamos con Jesús, no hay diablo que nos frene. Somos diferentes en esta plataforma, una ADN de Cristo, la cual te transforma. Yo no decía que no éramos capaces, con lobos rapaces no hacemos las paces, seguimos en la línea como una atalaya. Lo nuestro es real, lo del diablo falsa baja. No compramos conejitos con la plata que haya, no adoramos a Dios y falsos, esta guerra está ganada. Sé de dónde vengo y a dónde voy, sin mucha palabrería y real de corazón. Dime
del otro lado de la vereda. Felipe, que cuatro estés en un papel y desamigo. Yo estoy haciendo la obra, no te sientas afligido. O levanta tus manos, unido a tus rodillas. Que lo que está pasando no sea una pesadilla. Si te damos toda la gloria, te damos toda la honra. Porque eres tu presencia, estamos todos en victoria. Alabando, cantando, gozando a través de esta melodía. Esa que te acompaña, de noche y de día. Y de noche y de día, y te tumba el bajo. Subile al volumen si quieres andar danzando. Esto se puso bueno y el caído se está levantando. Con las manos arriba, su presencia se está pasando. Entonces, terminando con Nuevas Criaturas ahí para toda la amada audiencia, para todos aquellos que están viendo el programa a través del Facebook. Gracias al Señor, que el Señor fortalezca cada corazón, cada vida, cada hermano, cada hermana, cada siervo, cada sierva, y aún para aquellos que todavía allí, están postergando su entrega de su corazón al Señor, que Dios los bendiga grandemente en este día.
Así que gracias al Señor. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor allí en el libro de San Juan. En la palabra de Dios, Dios hablando a través de su palabra siempre tiene algo bueno, algo maravilloso para nuestra vida. Así que vamos a estar leyendo la palabra del Señor allí en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16, 17 y 18. Dando gracias en esta tarde y lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que gracias al Señor. Mire qué amor tan grande, tan maravilloso. Este amor, hay una alabanza que dice, quien pudiera creer que cabiera tanto amor en un solo corazón. Decía, creo que en nuevas criaturas. Gloria al Señor, aleluya. Y nos demuestra que de tal manera amó Dios al mundo. No dice aquellos que son religiosos, aquellos que ya están dentro de la iglesia, aquellos que ya han creído, sino al mundo entero. Gloria sea al nombre del Señor, aleluya. Porque el Señor nos entregó por uno, por el otro, no, gloria sea al nombre del Señor, haciendo excepción, no, murió, dice, para por todo, gloria sea. Ahora resta a nosotros de que podamos creer en la obra redentora de nuestro Señor. Vemos el amor tan grande y tan maravilloso, que Dios no nos deja, que Dios no nos abandona. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. A pesar del fracaso del primer ser humano, de Adán, de Eva, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Dios no miró para otro lado, Dios no le dio la espalda. Dios siempre trató de ayudarle y trató de dar una solución a su problema. Gloria sea el nombre del Señor. Y desde el principio viene dando promesas, gloria sea el nombre del Señor, de que iba a venir al mundo allí un Salvador, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, el cual se entregaría por el pecador, tomaría lugar del pecador, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Y en la palabra del Señor entonces nos demuestra cuán grande es ese amor de Dios, ese amor tan inexplicable, ese amor tan maravilloso, ese amor que si nosotros pudiéramos comprender, entender, no nos alejaríamos, no le daríamos la espalda, no le rechazaríamos. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Y tan grande es el amor de este Dios maravilloso, aleluya, que allí nos ha dado allí a su único Hijo, a su unigénito, dice la palabra del Señor. ¿Para qué? Gloria sea el nombre del Señor. No para condenar al mundo, sino para que allí el mundo pudiera ser salvo por él. Por eso cuando el Señor se movía allí, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, allí en todas partes, cuando él habitó aquí, caminó entre los seres humanos, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, aleluya, él verdaderamente allí decía, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, que él vino con una misión. Él no vino por voluntad propia, sino que Dios le había enviado. Gloria sea el nombre del Señor. Y él estaba dispuesto a poder hacer la voluntad de este Dios maravilloso, porque Dios quería lo mejor para la humanidad. Gloria sea el nombre del Señor. Y muchas veces quizás el humano allí no comprende, no entiende. Dice, bueno, yo soy dueño de hacer lo que quiero, de vivir como quiero, de moverme como quiero. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Sin entender que la vida, gloria sea al Señor, le pertenece a este Dios grande, a este Dios maravilloso.
y quiere que nosotros allí le abramos nuestro corazón y podamos recibirle. Y si quizás allí ya hemos aceptado en un momento allí al Señor como único y suficiente Salvador, si hemos dicho creer y aceptarlo y creer que Él tomó nuestro lugar y que Él puede perdonar nuestros pecados, restaurar nuestra vida, restaurarnos espiritualmente, gloria sea el nombre del Señor, y quizás por algún motivo uno allí al transcurrir de los tiempos, quizás uno se aparta de las cosas de Dios y deja las cosas de Dios, y muchas veces quizás así cuando le va mal las cosas, muchas veces somos allí inclinados muchas veces a echarle toda la culpa a Dios por nuestra desgracia, por lo que estamos pasando, por si hemos fracasado, si hemos fallado en la vida. Pero lo menos que estamos dispuestos muchas veces es a poder reconocer, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, de que nosotros sin Él nada podemos hacer, pero todo lo podemos en Él que nos fortalece, que nos da fuerza, que nos da vida, que nos da salud, que quiere lo mejor para nuestra vida. Hoy quizás vemos las cosas cambiadas y vemos que allí, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, son mucho más aquellos que el diablo está arrastrando, como dice la palabra del Señor, que el enemigo viene como un río, dice, arrasando con todo, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Más el espíritu de este Dios maravilloso, el espíritu de Jehová, dice que levantará bandera en contra de él, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Yo muchas veces estuve allí 11 años en el Chaco, a no muy, muy, muy distanciado allí quizás del río Colorado, y veía como allí continuamente está corriendo y tiene esa fuerza, gloria sea el nombre del Señor, y más cuando allí comienza todos los años a crecer, allí arrasa con todo, arrastra con todo, con los árboles, con todo, por más grande que sea, por más allí, gloria sea el nombre del Señor, arraigado que estén los árboles, allí se los lleva, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Y así viene el enemigo muchas veces, quizás arrastrando quizás allí vida, arrastrando quizás allí no solamente hombres, sino mujeres también, allí familias enteras, gloria sea el nombre del Señor, a la destrucción, llevándolo, gloria sea el nombre del Señor, a vivir una vida de desgracia, una vida de fracaso, una vida de tristeza, una vida de amargura, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Pero hay alguien que quiere defendernos, alguien que está con nosotros, alguien que quiere darte allí su ayuda, brindarte su ayuda, gloria sea el nombre del Señor, para estos momentos difíciles que te está tocando pasar, gloria sea el nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Hay muchos que muchas veces como allí como este varón, Nicodemos, que nos habla la palabra del Señor, que no quería relacionarse con el Señor porque por temor, él tenía un puesto, él tenía un cargo, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, y sabe que todos aquellos que estaban errados, por más religiosos que se mostraban, por más que quizás estaban allí, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, quizás estaban dentro del templo, vivían dentro del templo, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, pero viene el Señor, dijo, este pueblo allí, de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Porque allí, gloria sea el nombre del Señor, vivían dentro del templo, quizás se mostraban como religiosos y quería que quizás la gente allí lo respetaran, le dieran los privilegios muchas veces, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, que ellos creían que se lo merecían. Pero su relación con Dios se había cortado, gloria sea el nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Y quizás había mucha representación y mucha hipocresía, gloria sea el nombre del Señor, como actualmente también las hay. Pero para eso también ha venido el Señor. Gloria sea el nombre del Señor, para que cambies tu manera de ser, para que cambies tu manera de pensar, para que cambies tu manera de actuar. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Muchos están dejando arrastrar por el enemigo, gloria sea el nombre del Señor. Muchos allí, gloria sea el nombre del Señor, pretenden y quizás admiten que ven,
gloria sea al nombre del Señor, pero sin embargo están cegados, gloria sea al nombre del Señor, aleluya. No alcanzan a ver la realidad, no alcanzan a ver, gloria sea al nombre del Señor Jesucristo, ese amor tan grande y tan maravilloso que tiene este Dios allí que ha brindado a su unigénito Hijo, gloria sea al nombre del Señor, aleluya. Por eso no desaproveches la oportunidad que Dios te está dando. Gloria sea al nombre del Señor, aleluya. La palabra de Dios dice que muchas que en tiempos antiguos Dios nos ha hablado a través de siervo, a través de profeta. Gloria sea al nombre del Señor. Usó a uno, a otro, gloria sea al nombre del Señor, aleluya, para poder transmitirnos lo que Dios allí quería hacernos saber. Gloria sea al nombre del Señor. Pero que en este tiempo, en los últimos tiempos, dice la palabra de Dios, aleluya, que allí, gloria sea al nombre del Señor, nos habla a través de su Hijo, el cual ha constituido heredero de todas las cosas. Entonces, gloria sea al nombre del Señor, cómo poder hacer oído sordo, cómo desoír muchas veces el llamado de este Dios maravilloso que insistentemente nos habla, que insistentemente trata de comunicarse con el hombre, con la mujer, gloria sea al nombre del Señor Jesucristo, aleluya. ¿No sería mejor pararnos un poquito nosotros, como hizo el hijo pródigo, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, y poder meditar, gloria sea el nombre del Señor? Porque una de las cosas muchas veces que tiene el ser humano es echarle la culpa quizás a Dios, quizás a fulano, mengano, sultano, pero lo menos que quiere es muchas veces aceptar su culpabilidad, su responsabilidad, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Y muchas veces quizás nosotros, como dice la palabra del Señor, aleluya, allí Dios no nos condena, nos condenamos nosotros mismos, pero ¿cómo podemos condenar nosotros mismos? La palabra de Dios que acabamos de leer dice que allí aquel que no cree en el unigénito Hijo de Dios, dice, ya ha sido condenado, dice, porque no ha creído en él. Entonces, ¿qué nos resta a nosotros? Nos resta de poder nosotros volvernos a este Dios maravilloso, que le hemos dado la espalda, que nos hemos alejado tanto tiempo, tantos años, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, que Él nos espera con brazos abiertos. Mucho quizás en este tiempo están diciendo, bueno, si no haces esto, no haces aquello, Dios te va a castigar, gloria sea el nombre del Señor. Dios no procede de esa manera, gloria sea el nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Si no, nos estaría obligando, gloria sea el nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Y sabe que Dios nos dio allí la libertad de poder elegir nosotros, está en nosotros. La palabra de Dios dice, aquí llamo a los cielos y a la tierra como testigo delante de ustedes, dijo una oportunidad este Dios maravilloso, gloria sea el nombre del Señor, que le pongo delante de ustedes la bendición y la maldición, la vida y la muerte, gloria sea el nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Yo le aconsejo, dice la palabra del Señor, aleluya, que allí elijan la vida, para que vivan ustedes y toda su descendencia. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Por eso, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Cuántas cosas que son contrarias a lo que encontramos quizás en la vida, que quizás nos han dicho, nos han tratado de hacer creer, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, porque hoy el ser humano, gloria sea el nombre del Señor, aún quizás que está dentro de cuatro allí paredes, muchas veces todos queremos justificarnos que somos los mejores, que somos los sobresalientes, gloria sea el nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Y sabe que la palabra de Dios dice que todo aquel que persevere hasta el fin, este será salvo, gloria sea el nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Por eso, gloria sea el nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Yo puedo creer en lo contrario, yo puedo decir lo contrario a lo que dice la palabra del Señor, pero sabe, gloria sea el nombre del Señor Jesucristo, que la verdad, gloria sea el nombre del Señor Jesucristo, aleluya, me alcanzará, y la verdad, gloria sea el nombre del Señor, se va a revelar tarde o temprano a mi vida, gloria sea el nombre del Señor Jesucristo, aleluya. ¿Por qué? Porque Dios me ama. Porque Dios me ama, gloria sea el nombre del Señor. Porque muchos quisieron hacer callar el Evangelio. Muchos, gloria sea el nombre del Señor, intentaron de distintas maneras, gloria sea el nombre del Señor, aleluya,
de poder allí tratar de contrariar lo que dice el Evangelio. Pero sabe, gloria sea al nombre del Señor, que el Evangelio son buenas nuevas de salvación para nuestra vida, para nuestro hogar, para nuestra familia, para nuestros seres queridos. Gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Así que no rechacemos ese amor tan grande, ese amor tan maravilloso. Y sabe una cosa, con esto cierro porque se me va el tiempo. Gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. Allí Adán y Eva, porque es fácil muchas veces decir yo amo a Dios, te amo con todo mi corazón, yo puedo decirle, pero lo que vale es lo que yo haga. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces Dios verdaderamente puso a prueba a sus seres creados, porque la palabra de Dios dice: el que me ama guarda mi mandamiento, el que mi palabra guardará. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces le dio una palabra y le dijo: de todos estos árboles frutales podés comer, pero menos del que está allá, gloria sea el nombre del Señor, no podés comer. Entonces ahí estaba la demostración del amor. Si decimos que amamos a este Dios maravilloso, gloria sea el nombre del Señor, tenemos que obedecerle. Si decimos que amamos a Dios, tenemos que hacer caso a lo que dice la palabra del Señor. Entonces, gloria sea el nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Allí evitamos muchas veces que nosotros podamos fracasar y podamos allí cortar con esa relación con este Dios maravilloso. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te fortalezca. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Estoy orando, me separa ya 6 minutitos ahí del horario. Y te recuerdo que estoy todos los días, sábados de 2 a 4 de la tarde. Ahí estoy enviando saludos a todos aquellos que están viéndonos a través del Facebook y aquellos que están sintonizando la Rema FM 94.9 allí de sus trabajos, sus hogares. Que el Señor les bendiga en este día. Así que ora al Señor. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que tú me has dado. Gracias, Señor mi Dios. Y te pido y te ruego, Señor mi Dios, por toda necesidad, no importa cuál fuere, Señor, por toda enfermedad, Señor Padre Santo, que está padeciendo el ser humano, Dios mío. Tú te dueles, Señor Padre Santo, bendito Dios, aleluya, de aquellos que sufren, de aquellos, Señor mi Dios, aleluya, que están pasando momentos críticos, momentos allí de necesidad, momentos de desesperación, momentos de dolor, momentos de llanto, Señor Padre Santo. Oh Dios eterno, porque tú los amas, Señor, a pesar de que nosotros muchas veces te damos la espalda, aunque quizás muchas veces allí, gloria sea nombre del Señor, nos alejamos, muchas veces hacemos oídos sordos, muchas veces cuando tenemos la oportunidad te cerramos el corazón, Señor mi Dios, aleluya, muchas veces somos ingratos, Señor mi Dios, por eso te pedimos misericordia, Señor, porque sé que tú nos sigues amando, Señor, y hasta el final, Señor mi Dios, aleluya, porque dice tu palabra que todas las cosas van a pasar menos el amor, porque tú eres amor, Señor mi Dios, el amor es que va a permanecer hasta el final, Señor mi Dios, aleluya, porque así como dijo allí el apóstol Juan, Señor mi Dios, Dios es amor. Señor mi Dios, te pido la bendición, te pido sobre esta niña, Señor Padre Santo, Dios eterno, aleluya, allí de Cristian, Señor Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, ten misericordia, Señor, tu palabra dice a través del profeta Isaías: por las llagas tuyas fuimos nosotros curados, Señor Padre amado. Envío tu bendición, Señor, y en el nombre de Jesús, porque no soy yo, Señor, no es nadie, Señor, mi Dios, aleluya, que se pueda tomar, Señor Dios Santo, el atrevimiento de decir que Él hizo tal cosa, Señor Padre Santo, sino que en el nombre de Jesús, Señor, mi Dios, aleluya, que tú, Señor, obre, Señor Padre Santo, para bien, Señor Dios mío. Así también te doy gracias, Señor, por las buenas noticias que estamos recibiendo, Señor, mi Dios, aleluya, de aquello que hemos estado orando, Señor, Padre Santo, bendito Dios, por ese milagro, Dios mío, y que allí, Señor, mi Dios, Dios, tú lo has hecho, Señor, mi Dios, porque tú, Señor, eres el que sigue haciendo milagros, Dios mío. Obra, Padre amado, en cada corazón, en cada vida, en cada familia, en cada hogar, en cada ministerio, en cada iglesia, Señor, Padre Santo, ahí donde está la necesidad,
necesidad, cualquiera fuese ella, Señor Dios mío, que en el nombre de Jesús, Señor mi Dios, hay solución, hay salida, hay escapatoria, Señor mi Dios, aleluya. Padre amado, porque tú, Señor mi Dios, nos ama. Tu palabra dice, echando todas vuestras ansiedades sobre Él, o sea, sobre Jesús, porque Él tiene cuidado a nosotros. Gracias te doy en esta hora, Padre Santo, Padre Eterno, por acompañarme, por darme la oportunidad de poder hacer este nuevo programa, Dios mío, que tú bendiga los programas, Señor, que siguen, Señor Padre Santo, en este día, derrama tu unción, de tu gracia, de tu poder, Señor Dios mío, y a todos aquellos que se comuniquen, a todos aquellos que estén, Señor, sintonizando la radio, viendo los programas a través del Facebook, bendice sus vidas, ayúdale, Señor, a creer, Dios mío, bendito Dios, en el nombre de Jesús, gracias te doy, Padre bendito, gracias por mi esposa, gracias por tu sierva, Señor Padre Santo, que está allí, Señor, apoyando grandemente, Señor, este programa, Dios mío, bendito Dios, para que pueda seguir en pie. Gracias te doy, Padre amado, bendice a mis hijos, a mis hijas, bendice a todos los que se han comunicado y a todos aquellos que siempre están allí, Señor Dios mío, acompañándonos cada sábado. Bendícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gracias al Señor, así que el Señor los bendiga. Bueno, el tiempo se ha ido, gracias al Señor, así que nuevamente nos vamos a estar dándonos cita nuevamente el día sábado de 2 a 4 de la tarde, o sea de 14 a 16 horas con este programa que se ha dado a llamar Dios te está llamando, así que seguí. Allí, gloria sea en nombre del Señor, aleluya, sintonizando la Rema FM 94.9, que hay mucha más bendición para tu vida a través de los programas siguientes. Así que el Señor te bendiga, será hasta el día sábado, bendiciones para todos, generalmente, sin excepción alguna. Amén, amén y amén.